Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Feliz y maravilloso sábado, que Dios pueda brindarte de su paz, de su gozo, y que cada día puedas cumplir con su voluntad. Te saluda Merari Medina. El día de hoy, un saludo de cumpleaños para Johnny Díaz, quien vive en Buenaventura. El saludo de parte de Carmen Adiela Barahona y Carmen Fernanda Gamboa Barahona. Ellas están orando a Dios para que muy pronto puedas entregar tu corazón a Dios, para que muy pronto puedas rendir tu vida a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, y que Dios pueda bendecirte y cumplir muchos años más. Bienvenidos al devocional de la matutina para adultos. Para el día de hoy se titula Tengo miedo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18:5. Hace algunos años, una de las noticias más estremecedoras que he escuchado tuvo que ver con un niño de 10 años que apareció colgado en el trastero de su casa. Tenía solo 10 años. Era un niño normal, pero lo cierto es que había preparado su muerte con la fría crueldad de un adulto. Sobre la mesa de estudio estaba esa carta que repite lo tan sabido: No culpéis a nadie de mi muerte, me quito la vida voluntariamente. Y luego, por toda explicación, dos únicas, horribles, vertiginosas palabras: Tengo miedo. Tenía miedo. Ni él mismo hubiera sabido explicar muy claramente de qué, pero estaba solo, tan solo como todos los niños encerrados en las cuatro paredes de esa infinita soledad que sienten los pequeños cuando no son suficientemente amados. Este chico, mientras subía el tramo de escalera que iba del séptimo al octavo piso donde estaba el trastero, no había leído todas esas estadísticas que aseguran que anualmente en el mundo más de 2 millones de niños son sometidos a malos tratos, que en Estados Unidos cada año los hospitales atienden entre 100 y 200 mil casos de niños torturados, entre 60 y 100 mil casos de pequeños sometidos a violencia sexual, y que cerca de 800.000 son abandonados por sus padres y familiares. Tampoco sabía, mientras pasaba su cinturón alrededor del tubo de la calefacción, que aquel trágico momento formaba parte del Año Internacional del Niño. Por si fuera poco, el miedo también facilita que diversas enfermedades afecten nuestras vidas. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. En estos tiempos de sobreexposición a todo tipo de información, gran parte de ella muy frustrante, niños, jóvenes y adultos, somos proclives a padecer los efectos del miedo. Por eso, recibir a Jesús en nuestras vidas es tan importante. Su presencia abrirá horizontes de esperanza que cambiarán las perspectivas más pesimistas. Acércate hoy como un niño a Jesús. Reconoce tus debilidades. Confiésale lo vulnerable que te sientes.
dile que tienes miedo, Él te recibirá y te dará de su paz. Fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.